Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Que Viva el Cine. En la reseña esta semana vamos a analizar Blade, de Stephen Norrington. En una época en la que demasiadas películas se construyen a partir de imágenes planas, las películas basadas en cómics representan una de las últimas esperanzas para el cine visionario. Resulta irónico que los cómics, que tomaron prestado su estilo visual inicial del cine, deban ahora devolver el favor. Blade, protagonizada por Wesley Snipes en el papel de un asesino de vampiros que se lanza a un Armagedón por el dominio de la Tierra, es una película que disfruta del alto estilo visual. Utiliza los ángulos de cámara extremos, los trajes y decorados extraños, las sombras exageradas, el corte seguro entre planos largos y primeros planos extremos y avanza a golpe de imágenes puramente viscerales. Por supuesto, cualquiera que asista pacientemente a la película con la esperanza de una línea argumental razonada se va a sentir decepcionado. Es mejor verla en términos de cómic, como un episodio de un mito maestro, en el que incluso el enfrentamiento más cataclísmico no es el final de las cosas, porque tiene que haber otro número el mes que viene. La historia, como muchos mitos del cómic, involucra a gente común que está conectada a través de un superhéroe a un universo oculto que se esconde debajo de la realidad, o, como Blade le dice a una joven médico humana, el mundo en el que vive es solo una cubierta de azúcar, hay otro mundo debajo de él, el mundo real. Blade, basado en un héroe de Marvel, es interpretado por Snipes como un hombre en la frontera entre lo humano y lo vampiro. La historia de origen de Blade es la siguiente: su madre fue mordida por un vampiro mientras estaba embarazada, infectando a su hijo, que vivió en las calles hasta que fue adoptado por un hombre llamado Whistler, interpretado por Kris Kristofferson, que dirige una solitaria guerra contra los vampiros. Ahora Blade, convertido en un hombre, es la punta de lanza de esa batalla, ya que los vampiros exceden su influencia por las principales ciudades. Uno de sus principales lugares de reunión son los clubs de baile secretos donde las víctimas son atraídas con la promesa de emociones prohibidas, solo para ser luego mordidas y convertidas. La película se articula en torno a una serie de grandes escenas de acción. La primera presenta una actualización de un viejo amigo de las películas de Hong Kong de los años 70, la guillotina voladora. Se trata de un boomerang con filo de cuchillo que gira, corta y regresa a su dueño. Muy ingenioso. Blade se encuentra con la doctora Karen Jensen, que es interpretada por Embus de Wilde, una hemóloga que ha sido mordida por un vampiro con graves quemaduras que ha sido llevado a urgencias. La devuelve al laboratorio secreto de Whistler para que le aplique una inyección de ajo líquido que le da una oportunidad de luchar. El propio Blade vive bajo un indulto diario. El suero de Whistler lo mantiene en el lado humano, aunque puede estar creando una resistencia hacia él. En contra de Blade están las fuerzas del vampirismo, representadas por sus archienemigos, el Deacon Frost, interpretado por Stephen Dorff, que también es medio humano, medio vampiro, y que sueña con un levantamiento final de los vampiros contra los humanos y la conquista del mundo. Su rival dentro del mundo de los vampiros es Dragonetti, interpretado por Udo Kier, un vampiro puro que prefiere el acuerdo actual en el que los vampiros controlan secretamente las organizaciones clave para la salvaguarda de sus intereses. Hay mucha mitología subyacente a los planes de Frost, incluida la evocación de un antiguo dios vampiro que podría regresar para liderar a las criaturas en su conquista final. El escenario de la escena culminante es un fantasmagórico templo vampírico donde Blade debe arriesgarlo todo en un titánico enfrentamiento. La película de Norrington fue otra del grupo de películas de la New Line Cinema que combinan la imaginería de los cómics, los universos noir y la herencia visual del expresionismo alemán. La situaría en tercer lugar tras Dark City y Spawn. Este material se mueve obviamente en la dirección de la acción pura, que es el aspecto que a menudo trata de evocar, y hay algunas tomas aquí que utilizan efectos especiales para evocar la libertad de animación, de la gravedad y de otras leyes físicas. Fíjense, por ejemplo, en un plano interrumpido, en el que Blade coge a Dra. Jensen en brazos y da un improbable salto desde una ventana alta hasta el tejado lejano. No se puede hacer, especialmente no con ellos aparentemente flotando en el aire hasta un aterrizaje seguro, pero la sensación onírica de la huida es efectiva. Wesley Snipes entiende el material desde dentro y hace un Blade eficaz porque sabe que el ingrediente clave de cualquier superhéroe interesante no es la omnipotencia, sino la vulnerabilidad. Siempre hay una especie de tristeza subyacente en las personalidades de los grandes superhéroes, a los que se les ha dado grandes conocimientos y dones, pero pocos consuelos en su batalla contra el mal. Toda la diversión parece estar del lado del villano. Al encarnar esos sentimientos, Snipes, como Blade, da a la película ese toque de emoción sin el cual sería simplemente efectos especiales.
Por supuesto, uno mismo tiene que aportar algo, preferiblemente una simpatía por todo el ethos del superhéroe del cómic. Este es el tipo de película que mejora cuanto más se conoce el género.